Señores, bienvenidos a este nuevo video. Hoy reacción a MrBeast, como ustedes siempre piden en el canal. Les encanta ver mis reacciones a MrBeast. Quería recomendar mi video anterior, que es yendo a dos de los mejores restaurantes de Argentina con invitados especiales. Así que si les copa este video, cuando termine vayan a ver el anterior, que está bastante bueno también. No se olviden de suscribirse, perdón por molestarlos antes del arranque del video, pero MrBeast se me está escapando con 245 millones y yo me estoy quedando corto con 690 mil. Así que suscríbete, porque el 70% de ustedes que ven este video, 70%, no está suscripta. Y si suscriben, el 70% lo voy a alcanzar a ese chupapija. Tenemos un Lamborghini de 250 mil dólares, hacia el cual se dirige a todo vapor un enorme tren. ¿Qué es esto? Pero antes del impacto, voy a darle este Lamborghini a Blake. Gracias. Y además de enviar este tren, también voy a... ¿Por qué está ploteado un tren de MrBeast Festivals? Hacer que estos 8 soldados le disparen 10 mil balas a tu Lamborghini. Eso suena muy aterrador. Sí, va a ser divertido. Y tienes exactamente 24 horas para construir todo lo que quieras que proteja tu Lambo de las balas. El tiempo empieza ahora. Ok, primera línea de defensa, pondré muchos bloques de concreto. Luego de eso, contenedores llenos de refrigeradores. Y luego, simplemente un muro de autos que bloquee las balas. ¿Crees que todo esto será suficiente para detener 10.000 balas? Sí, creo que sí, Jimmy. Ok, pero aún no tienes nada. Ponte a construir. De inmediato, Blake fue a 3 tiendas donde le di mi tarjeta de crédito y literal se gastó... No hay uno de los que haga un video con mi seguidor, no sea fachero. Es una cosa loca. $38.000 en suministros. Y como no quiero aburrirlos con eso, vamos a la parte donde nos entregan. Mira, en Estados Unidos... $38.000 acaba de poner suministros. Acaba de poner la tarjeta de crédito en total order $26.000. ¿Vos, alguien cree que en Argentina se puede gastar esa plata con una tarjeta de crédito? Es imposible. No se puede entrar a ningún lugar y gastar toda esa plata. O sea, no, creo que en ningún lugar venden la cantidad de productos necesaria para gastar toda esa plata, bro. Primero, suministros están empezando a llegar. No puedo creer que compré tantas cosas y todavía falta más, bro. Tiene un camión de agua. Ahí están varios de sus autos chatarra. También trajeron unos contenedores. ¿Cómo consiguió tantas cosas? Qué rápido consiguió las cosas, bro. No te preocupes por los hombres armados. Imagina que no es están ahí. Sí, ni siquiera sé por qué están ahí, la verdad. Ya llevamos 5 horas y el contenedor pronto va a ser la primera línea de defensa, amigo, contra 10.000 balas. Eso está bien, muy bien, vamos bien. Qué lindo que es ese auto. ¿Crees que esos contenedores puedan parar las balas? Debo confesar que yo no tendría ese auto, no lo tendría. Sí. Algún día puedo comprarlo, se lo compraría a alguno de mis suscriptores. Qué mentira. Vendía humo para que se suscriba, ¿viste? Básicamente está perdido. Sí, será difícil para él. Ay, no. Ya pasaron unas 6 horas. ¿Estás feliz con tu progreso? Sí, bastante. ¿Seguro? No lo estaba antes de que bajaran esto. Okay. Pero ya que lo hicieron, me siento muy bien. Claro. Les pregunté si esto detendría las balas. Yo creo que y sí. Y dijeron que no. ¿Eh? Y cuando Blake supo eso, tuvo que esforzarse aún más. No solo trabajó todo. ¿Cómo va a detener las balas? Eso. Bueno, puede ser, ¿eh? Bien. Si son grandes. Sí. Perfecto, excelente. Eso tiene que detenerlo, sí. Eso tiene que detenerlo, sí o sí, boludo. Bro, está llenando el contenedor con una camioneta y un tubo gigante. Y cuando vi el resultado, la verdad me impresionó bastante. Explícame. Me gustaría saber a cuánta gente le da trabajo MrBeast en un video. ¿Qué construiste? Debe ser una banda de gente, realmente. Y la parte más alta del muro está en el centro para bloquear las ametralladoras porque son muy grandes y dan miedo. Luego puse los autos y contenedores y una barrera de agua. Y si vienen por aquí, podrán ver su Lamborghini escondido detrás de todo esto. Ahí está, todo bonito. Uf. ¿En serio crees que todo esto detenga las balas? Sí, lo creo. Yo creo que hay un 50% de probabilidad. Chicos, váyanse de ahí porque van a disparar 10.000 veces. No puedo pedir un mejor número, venga. Y antes de ordenar que le disparen 10.000 balas, acompáñame al Lamborghini. No solo compites por este Lamborghini, sino también por $100.000. ¿Ah? ¿Qué? Sí, señor. Es una gran sorpresa. En billetes de uno, ¿viste? Te alcanza para el seguro. ¡Eh! ¡El timer! ¡Lo voy a matar! ¡Ya pasaron 24 horas! 8 hombres aterradores y 10.000 balas contra todo el AK. ¡Uy, qué lindo! El AK-47. Che, pero no es legal, ¿o sí? El AK-47. Estamos en posición, listos para disparar, Jimmy. Señor, fuego a discreción. ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Están disparando con todo lo que tienen! ¡Cómo acaben esto! ¡Jimmy está atrapado! ¡A la mierda! ¡Están atravesando los tabiques! ¡Para mí! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No atraviesa! ¡Wow! ¡La barrera de Blake se está derrumbando! Igual, mirá cómo te detona todas las construcciones, terrible, ¿eh? ¡Ando! Y lo que no le hemos dicho a Blake es que estas armas son solo la primera tapea, de 4 fases ese que diseñamos para destruir el Lamborghini. O mejor dicho, lo que quede después de esto.
¡Ah, la mierda! ¡Ya sacaron el arma pesada! ¡Lo revolvió de arriba! ¡Qué bien editado está el video, por favor! ¿Está el dron? ¡Hay un chabón manejando un dron arriba de esas mitrallitas! ¡Adiós al muro! ¡No! ¡Los bloques están cayendo! ¡Solo hace falta que pase una bala y el Lambo estará acabado! ¡No puede ser! ¿Qué carajo? ¿Son las últimas balas? ¡10.000 balas! ¿Despejado? ¡Rápido! La voz que le hicieron a ese tipo. ¡Que esté bien! ¡Que esté bien! ¿Cómo está? ¡Está intacto, baby! Sí, obvio, boludo. Fueron 10.000 balas y no pasó ninguna. No pasó ni las... nada, no pasó nada. No hay marcas de bala en tu Lamborghini. Y por si aún no recuerdan quién es Blake, es un concursante de dos videos anteriores. Me parecía que lo conocía, ¿eh? Regresó por un tercer y último intento de ganar el gran premio. ¿Estás listo para la fase 2? Qué blessed, ¿eh? Tener etapa, te invite a tres videos de tipo. Enorme grúa que viene. Una cosa amarilla que parece una torre petrolera. Esa es la fase 2. Esa grúa va a levantar tu auto unos 30 metros y lo soltará en 24 horas. ¡30 metros! Y tienes que atraparlo para que no se destruya. ¡Nah, pero es imposible! ¿Es en serio? Sí. ¡Ok, vengan por acá! Y mientras armamos... Ahora, el tipo que está manejando la grúa, este muñeco, le pagaron $100 la hora para agarrar un Lamborghini y revolearlo de 30 metros. Se debe querer morir ese tipo. Debe decir, ¿sabes la cantidad de años que tengo que trabajar yo para comprar uno de estos? ¿Cómo lo voy a levantar y revolear? Vení a hacerlo vos. ¡Hijo de mil puta! Primera se caída libre de 30 metros de un Lamborghini del mundo. ¡Ahí va tu Lamborghini, Blake! Blake empezó a idear estrategias de cómo iba a atraparlo. Todavía no se me ocurre nada. Chandler, ven para acá. Sí, aquí estoy. ¿Cómo frenarías la caída? Compra todas las almohadas de la ciudad. Paso 2, compra todos los colchones y luego una cobija. Chandler, ¿quieres hacer una cama gigante? Luego un vaso de leche caliente. Ya basta. Sería increíble una cama gigante. No le ayudas. Blake, haz lo tuyo. Estoy perdido. Muy bien, chicos, hay noticias. Yo pondría... O sea, 30 colchones, así como un buen cuadrado de 30 colchones, y a los costados más colchones. Por si llega a saltar, por si llega a rebotar contra el costado, que hagan una pared de colchones más alta. Noticias buenas y malas. Pasamos el primer día con gran éxito. La mala noticia es que el Lamborghini está en el aire. Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna idea? Ya saben cómo, ¿qué proponen? ¿Castillos inflables? ¿Castillos inflables? Puede ser, no está tan mal, sí, porque... No. De hecho, no está nada mal. Y luego de inspirarse con la sabiduría de los constructores, Blake ya había armado su plan maestro. Quiero poner los contenedores formando un cuadrado aquí con una X en medio. Y así eso está perfecto. Podré llenar el cuadrado con muchos colchones inflables, almohadas, plástico de burbujas y arriba de todo eso poner castillos inflables. Pero nuestro mayor problema es que ya no tengo materiales. Todo lo que compré es duro. Concreto o metal, y nada de lo que compré me serviría para esto. En resumen, no tengo nada. Y así Blake envió a su equipo a comprar todas las almohadas. Increíble que saqué las almohadas. Y aunque ya se estaba desmayando de sueño, siguió trabajando. Ya estoy en la etapa en la que digo, alto, ¿por qué estoy haciendo esto? Ah, es cierto, sigo en un reto por un Lamborghini que está suspendido en el aire, claro. Para cuando llegaron sus materiales, Blake llevaba despierto más de 24 horas y necesitaba dormir con urgencia. ¿Qué dormir, flaco? ¿Qué dormir? Tómate una Red Bull, tómate algo y listo, seguí, flaco, que dormir, que ya no querés dormir, que cuando tu mujer está deliciosa. Voy a intentar dormir, estoy muy cansado, son las 4 de la mañana. Y como ya estaba muy cansado, acabó durmiendo mucho más de lo que había... ¿Cómo dormís? O sea, ¿cómo después de 24 horas tienes tanto sueño, boludo? Tienes un poco huevo. ¡Blake! ¿Es en serio? ¿Qué es esto? Tiene colchones, almohadas y... No, se quedó re corto. Faltó la leche caliente. Sí, era lo más importante. ¿Dónde está Blake? Oí que sigue dormido. No es cierto. ¿Sí? Cuando Blake llegó al set, ya se le había hecho muy tarde. La camioneta de Blake está llegando. Tenemos que trabajar. Una ya. Paja tiene. ¿Flau, querías ganar un Lamborghini o querés seguir boludeando? Uy, esa casa inflable es como una caja grande. Se me ocurre que pongamos esa cosa en medio ahora y luego la empecemos a inflar. Solo quedan 4 horas y... No sé, ojalá que me equivoque, pero lo veo muy, muy poco probable de que te sostenga un auto 1500 kilos. Media y las cosas se ven complicadas para Blake. No tiene más de un 10% de probabilidades de salvar el auto. Incluso si lo logra, no hay manera de que pare en el tren que viene. Empiecen llenando este lado, así va a ser más alto por aquí y quitamos esta pared. Y con solo un par de horas restantes, Blake hizo todo lo que pudo llenando el resto de su fosa con cajas de cartón y plástico de burbujas. Habrá que ver si funciona. Chandler, ¿cuánto tiempo queda? Oh, Dios. Una hora
Blake va a perder. Aquí tengo plástico de burbujas y creo que voy a subirme a esta cosa, envolver a mi bebé en varias capas que lo cubran y estaré listo. Ah, ¿se puede hacer eso? Claro que va a servir. Blake pasó el poco tiempo que le quedaba en esta grúa intentando envolver su auto con burbujas sin lograrlo. Esto no va a funcionar. Es imposible. ¿Sabes qué hora es? ¡No! ¡Es hora de soltar el auto! ¡Vamos a verlo volar! Su intento de envoltura lo hace ver aún más épico. Blake, está bueno, ¿crees igual, que tu Lamborghini sobreviva? Por supuesto, Jimmy. ¿Está más seguro que yo? Sí, seguro de que se salva. Yo hubiese agarrado esos cosos y los hubiese puesto acá. Todos los colchones en Walmart. Si esto no lo atrapa, nada más lo hará. Hice todo lo que pude. Toma una barra Feastables, Blake. Ah, gracias. Así al menos, aún si pierdes ese auto, probaste un buen chocolate. Ya disponible en Walmart. Prueben nuestra nueva barra, ya quiero saber qué piensan. Y como les decía, tienes 3 castillos inflables. Yo ya sé el gusto que tiene. Hice un video y todo, ¿viste? 150 colchones. ¿Cuántas almohadas? 150. 150 almohadas y 2000 cajas de cartón. ¿Podrán frenar la caída de la Lamborghini? ¿Cajas de cartón? Sí. ¡Sí! Dijo dos síes. Ok, sí. 24 horas de trabajo acaban en esto. A ver si lo valen. ¡3, 2, 1! ¡Suelten el Lamborghini! ¡Ay, Dios! Está... ¡Vamos, ya! Pues se la bancó, ¿eh? Nada bien. ¡Esté bien, que esté bien! ¡Ni un vidrio se le rompe! Ok, quítenme el contenedor para ver qué pasó. No creo que la moto se haya salvado. Ayúdenme a quitar esas cajas. ¡No! ¿Qué? ¡Capó! Estamos por saber qué tanto se dañó el auto. Las luces prenden. Las luces funcionan. Sí, puede que este castillo de princesa haya salvado todo el auto. ¡Momento de la verdad! Tal vez seas la primera persona en la historia que haya atrapado un Lamborghini. Solo si enciende. Sí. Ok, ya voy, ya voy, ya voy. ¡Oh! ¡Uy, el ruido que hace cuando prende! ¡Oh! ¡Funciona! ¡Es imposible! ¿Por qué se rompería el motor igual? ¡Yo sabía que se iba a salvar! ¡Está vivo! Parece que todo está bien. Solo hay una pequeña grieta en el cofre y nos informamos a través del valuador oficial que solo iba a reducir el precio del Lamborghini de Blake unos $10,000. Muy amable, señor. Son buenas noticias. Y es el momento perfecto para mencionar que la fase 3 son autos en llamas. Para el próximo desafío de Blake, traeremos de vuelta su mayor pesadilla. Hemos recreado el desafío de los autos en llamas que hizo que Blake lo perdiera todo la última vez. ¡Wow! Es un golpe bajo. Y como ya se enfrentó a esto antes, subiremos la dificultad. Hay un tasador de autos que sí, recibió un mail un martes a la tarde. Leyó: hola, somos el equipo de Mr. Beast y queremos que tases un Lamborghini que básicamente va a caer de 30 metros, le van a tirar 10.000 tiros, va a tirarle autos de fuego y le va a pasar por arriba un tren. ¿Hay alguna chance de que puedas venir? Bueno, dando el doble de autos que la última vez. Te veo mañana. Me voy a superar. ¡Me voy a redimir! Blake pasó el resto de la noche desmontando su defensa para la fase 2. Y luego de un sueño reparador, estaba por comenzar su defensa para la fase 3. Son las 8 de la mañana. Me encantan los lugares que van a grabar estos videos. Están en la mitad de la nada. Así que a trabajar. Este es el plan del día 3. Voy a cortar la parte inferior de un contenedor. Voy a ponerlo encima del auto. Muy bueno. Luego traeré otros 2 contenedores y voy a recargar uno de los lados por encima del auto. Buenísimo. Y lo más importante, esta vez no hay nada inflamable. ¿Crees que eso desvíe los autos? Sí, señor. Pensé que ibas a decir que no. Blake le pidió a su idea, equipo que quitaran todas las piezas de madera que había en el contenedor, porque así fue como perdió la última vez. Luego hizo que cortaran la parte inferior del contenedor que rodearía al Lamborghini. ¿Cuánto demoras en eso igual? Este contenedor podría hacerle mucho daño. ¿Aplastarlo? Sí. ¿En serio? Pues sí, es pesado y es de acero. Y con todo listo, Blake solo tiene que colocar el contenedor con cuidado sobre el Lamborghini sin hacerle nada. ¡Qué buen laburo ese! Un rasguño podría costar miles de dólares. ¡Sí, vamos bien! Está muy cerca de rayar el auto. ¡Ay, amigo! ¡Bienvenidos! ¡Bajará totalmente! ¡Sí! Amigo, que lo lograste. Ahora el Finoli igual, si lo rayas un poco, no sé, qué sé yo. ¿Y si un auto o sea, peor que lo del capó, no creo que sea, boludo. Vale, el capó no lo de la trompa. ¿De verdad crees que eso desviará los autos? Claro que sí. Me gusta la idea. 20 minutos y luego veremos si ese Lamborghini se carboniza. No, le podemos poner algunas cosas con agua por ahí, amiguito, algo. Como aquellos $500,000. Y como siempre, Blake aprovechó hasta el último segundo. Igual el agua no va a pagar nada. Uno. No sé si toda esta tierra le sirva de algo. ¡Se acabó el tiempo! ¡No! Veamos si esta vez lo haces mejor y sobrevives a la fase 3. ¡Redención! Muy bueno. Blake,
Perdiste $500,000 en este mismo reto. ¿Cómo te sientes? Me siento muy confiado. Creo que el público quiere saber una cosa. ¿Van a quemar 10 autos y rodearlo? ¿Pusiste madera allá adentro como la otra vez? Un poquito, ¿no? Mister, eso es una palopeada más grande. No, es broma, no hay madera ahí. Increíble. Fue uno de los mayores errores que he cometido en mi vida. ¡Momento de la verdad! Ven, entra. Son 3 contenedores, un montón de tierra, concreto, una cosa rara como un techo puntiagudo, contra 10 autos en llamas. ¿Estás listo? Ya lánzalos, bro. ¡Enciendan las llamas! ¿Será que Blake esté más cerca de irse a casa Dios, con un nuevo creo que es ese auto, Lamborghini lleno con $100,000 en efectivo o de ser eliminado y así irse a casa sin... Che, chicos, ¿ustedes aceptarían ese Lamborghini así como está? ¿Será que Blake esté más cerca? Así como está. ¿Lo cambiaría mano a mano por su auto? Yo ni en pedo. Tipo, está hecho mierda. ¿Tiene este coso ahí rajado? Ni en pedo lo cambio. No, prefiero mi auto. Es espantoso con eso roto. Así que ni en pedo lo cambio. Así que... Ni me lo ofrezcan, gente. Si alguien lo tiene, ni me lo ofrezca, De irse a casa no con agarro, un no nuevo agarro, no agarro ni en pedo. Lleno con $100,000 en efectivo o de ser eliminado y así irse a casa sin nada. Lo vamos a averiguar. 3, 2, 1, ¡suéltalo! Y rayarlo raya a los costados, seguro, por los movimientos. Eso es exactamente lo que no quería que pasara. No. Arrancó para el orto. ¿Te sientes bien? No tan bien. Sí, esto está haciendo que tenga flashbacks. ¿De qué son esos flashbacks? Ok, listo para el siguiente. Primero le quedó clavado ahí. Vaya, lo bueno es que ninguno más puede quedar clavado ahí. No te Chao, pases, se cae. El techo se está doblando. ¡No! Y solo por si Blake vuelve a perder en este reto Pinchó. De autos en llamas, voy a aprovechar el tiempo para hablarles de este increíble teléfono. Ese auto es lindo. Lo que están viendo en este momento es el nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra. ¡Ah, la este mierda! Teléfono... La tela haber bajado Samsung, ¿no? Cámara lenta en 4K. Su cámara es una locura. Estamos como a 60 metros y es de noche, pero vean eso. Súper nítido. Ok, ya puedes soltarlo. Viene. Duele solo de verlo. Hay que ver también cómo está tiene el muchas techo. Muchas nuevas funciones con Galaxy AI, como el asistente de fotos. ¿Recuerdan que en el reto pasado se dañó el cofre del Lambo? Viene muy bien, Lo mejor le pudo haber pasado es que le quede el auto enganchado ahí porque ahora los desvía a todos. Carlo así y luego le das al botón de borrar. Y así de fácil, el cofre está como... Samsung, si estás viendo esto, yo no soy Mr. Beast, pero estoy cerca, Nuevo, ya tengo auto nuevo, pero solo en la foto. No estoy tan comprometido con este, ¿listo? Samsung, cuando quieras. Este teléfono también tiene Circle to Search en Google, que hace que encontrar información sea muy fácil. A Blake le hubiera ayudado mucho en el último video saber que las vías de tren son muy inflamables. Solamente claro. Tenía que mantener la presionado el botón de inicio, resaltar las vías de tren y poner... Esto es... ¿Inflamable? Como pueden ver, las vías de tren son inflamables. Hubieras tenido la respuesta al instante. Te paso el dato. Claro, era más fácil. Yo no sé cuál es la educación básica de Estados Unidos, pero la madera es conductora del fuego. Eso lo sabemos todos, ¿no? Desde chiquitos. Este teléfono me dejó impresionado. Creo que con jugar... Creo que un nene de 5 años que juega al Minecraft en su tablet... lo sabe. Estarán igual. Así que vayan a Samsung.com, al link de la descripción, o escaneen este QR para saber más ahora. Y hay que soltar el siguiente auto. Ah, con QR y todo. Dejamos caer auto tras auto ahí. Y con cada uno se veía que Blake estaba más nervioso. Y también notamos que todos los impactos estaban empezando a dañar el contenedor. No, el techo del contenedor de abajo se hunde. En este punto, el contenedor que protegía al Lambo claro, estaba... Se debe agarrar mucho calor y se debe, tipo, debe ceder, ¿no? Siendo aplastado por el peso también y el golpe, calor de los autos. Pensé en esto todos los días desde la última vez que lo viví. ¡Y ya es momento del último auto! ¡Sí! ¡No! ¡Cae! ¡Cae! ¡Ay, no! Bro, allá adentro debe estar como a 1000 grados. Tal vez hay que sacarlo rápido. Ya tenemos el extintor. No sé cómo corre tan rápido. ¡Con cuidado, Blake! ¡Ya voy! Salí, ¿cómo está? Pibe. ¡Está bien! ¡Bien! ¡Está bien! Bueno, a ver si debe ganar el tren. Debe estar. Igual, ¿cómo mierda lo sacás intacto de ahí? Si hubiera caído un auto más, el techo habría colapsado. Lograste detener 10 muy bien, balas. Sí. Muy buena idea esa, encima. Frenaste la caída del auto. Menos mal que bajito, mal. Y ahora desviaste 10 si era una Dodge Ram, llegó el momento de la fase 4. Traigan ese tren. El tiempo ya empezó oficialmente. Me tengo que ir. En reversa, pero no te puedes ni meter al auto, chicos. No hay espacio ahí para suerte sacarlo. La fase 4. La tendré. ¿Pero por qué se va corriendo? Blake sabía que el tren sería el ataque más mortal de todos. Para mí es descarrilarlo de una. El tema es que no sé de dónde puedes
entorpecer el andar. Si tenés que hacerlo cerca del auto, sí o sí, ahí no llegás a descarrilarlo sin romper todo. Pero si es, si lo podés, desde que el arranque hasta el final lo podés molestar, le descarrilás el tren en un segundo. Así que no perdió tiempo y empezó a trabajar. La mejor forma de parar un tren es descarrilarlo. Eso es lo que quiero hacer, claro, aquí. Todas estas vías harán un gran bache y la idea es que peguen por debajo del tren. Chao. El tren va a pegarles de frente. Y si repito eso 100 veces, no creo que el tren pueda pasar. No, no se la banca ni en pedo. Las vías del tren me hicieron perder en el último video. Esta vez me salvarán. Con sí, sacar los 5 centímetros de la vía, así ganaré. 5 centímetros es mucho. Se sabe. Y cuando ponga todas las vías, puedo ponerle bloques encima. Ah, chiste, doble sentido, Carl. Estás despedido. Creo que va a funcionar, bro. Esto tiene potencial. Blake trabajó con su equipo durante toda la noche. Y cuando llegué a la mañana siguiente, era obvio que este reto le había costado mucho. ¿Qué pasó, Jimbo? ¿Qué le pasó a tu voz? Nada, me estoy muriendo. Como ustedes saben, perdió 250 mil dólares en este video. Perdió $500,000 en este video. Creo que Blake ya está harto de los fracasos. Tiene un equipo trabajando a toda marcha. Ahora está acomodando. Pues sí, el tren no agarra velocidad, es imposible que eso no lo frene, me parece, ¿no? Los autos que tiramos en la fase 3 en las vías del tren, pero el tiempo no se detenía. Y para poder parar el tren y llevarse el Lambo a casa, Blake comenzó a poner muchas cosas más en las vías, como los contenedores, colchones para frenar el impacto. Blake se ha esforzado mucho, ahora soy parte de su equipo. Y tanques de agua, pijada, parece que Blake sabe lo que hace. Lástima que solo quedan 11 minutos. En este punto, Blake hizo todo lo posible por terminar su defensa antes de que acabara el tiempo. Y de hecho se veía muy impresionante. Ya quedó. Tres. Nah, ¿cómo agarra? Dos. Uno. Nuestra última defensa. Tiempo, basta. Apágalo. El tiempo se acabó oficialmente. Ay, ya no puedo. Desde los contenedores de la fase 1, los colchones de la fase 2, hasta los autos en llamas de la fase 3, Blake consiguió utilizar todos los recursos. Lo que pasa es que le alcanza el tren con empujar las cosas hasta acá, en realidad. Si arrastra todo esto. Las fases anteriores. Veamos si te vas a casa en un Lamborghini o si te voy a dejar a tu casa. Traigan ese tren, bro. Tráelo ya. Antes de que destruyamos todo, tenemos que alejar el tren. Quiero que lo lleven muy atrás para que así el tren pueda acelerar mucho antes de chocar con todo esto. ¿Te gusta la idea? No, suena horrible. Sé honesto, Blake. ¿Crees que tu Lamborghini sobreviva? Eso espero, Jimmy. Y por supuesto, y ahora la veo difícil, El logo de Feastables en el tren. Es el mejor chocolate del mundo. Hazte un favor y prueba la nueva receta. Pero ahora viene el momento más importante de la vida de Blake. Perdón, Mr. Beast. ¿Qué chocolate? ¿Acaso este? ¿Acaso este chocolate? Señor Bestia. Veamos si se gana su Lamborghini. Blake, tus últimas palabras. Venga, acabemos. Chicos, hay que hacer algo para aparecer en un video de este pibe. Pues con esto. Lo que sea. El tren. Ahí viene. ¡Ay, qué miedo! La versión nueva. La versión nueva, gente. Respeto. Es el nuevo envase y todo. Va a acelerar hasta llegar a 60 kilómetros por hora. 60. Antes del impacto. Me parece que. Va muy rápido. Se va a descarrilar. Parece que pinchó. No sé, igual cuanto más rápido vaya, más chance de que carrile hay. No. Pinchó, descarriló. GG, well played. ¡Alto! Descarriló, GG, well played. Oigan, creo que se detuvo. ¡No puede ser! Ganó. Blake, nunca había visto a alguien tan feliz. Bro, ganó un Lamborghini este chico. ¡No me lo creo! ¡Lo hice! Y $100,000. ¡Ay, lo hice! Este es tu nuevo Lamborghini, Blake. Y ¡acelera! No solo se ganó el Lamborghini, sino que también se lleva todo este dinero. ¡Felicidades! Todas las GoPro que tiene conectadas. ¡Lo hice! ¿Y sabes qué haría que el video acabe de forma épica? Que todos vayan a Walmart y compren Feastables ahora mismo. Es el chocolate más rico del planeta. La tercera es la vencida. ¡Nos vemos, chicos! ¡Acelera! ¡Pisalo, puto! Nada, gente. Si les gustó la reacción, suscríbanse, ya saben. Y dejen su like. Nos vemos en el próximo video, que va a estar buenísimo. Voy a hacer un huevo de Pascua con mi novia. Nos vemos ahí. Adiós.